Evening. Welcome. Buenas noches, licenciada. Buenas Hello, noches. hello, hello. Good evening. Good evening. Evening. Voy terminando las clases de la universidad. ¿Usted las imparte o las recibe? Recibo. Ah, Yo ya soy un adulto, ¿verdad? Pero es que estoy sacando una carrera más. ¿y qué está Yo, estudiando? derecho. Ah, yo esa la dejé a medias también. Esa la tengo que llegar a terminar, porque solo estudié 3 años. ¿Y por qué no le estudia en línea? Ahí es donde yo estoy estudiando, casi todo es en línea. Dice que la regué, hombre, la regué en no aprovechar la pandemia. Lo que pasa es que no me quise meter a estudiarla en línea para empezar porque no tenía trabajo, ¿verdad? Entonces, y quise averiguar si en la universidad donde yo estaba estudiando, o sea, estaban trabajando en línea y parece que no la trabajaron en línea. ¿Y usted en qué universidad está? En la UMA, en la A mí me UMA, dijeron, que no la tenían en línea. sí, está en línea, todas las carreras están en línea, Ah, pues solo. mire, le voy a pedir un favor. Voy a buscar, porque por ahí tengo que tener mi código. O si no, con mi DUI bien, tal vez me averigua, ¿verdad? ¿Sí? Si, ¿cómo se llama? ¿Cómo me quedaría lo del pensum y todo? ¿Cómo les tengo que pagar y todo? Porque yo estoy desde aquí, desde Panamá, pero me gustaría terminarla. Sí, pues, mire, hoy están pidiendo que uno se presente a los laboratorios, pero en el caso suyo que está afuera, le pueden hacer una consideración. Por eso se llama modular abierta, porque es abierta. Ajá. Deme su Entonces, DUI, por favor. vaya, yo soy Ruth Elizabeth Hernández. El otro apellido. Yo creo que ahí salgo todavía como de Rosales, pero yo soy Hernández Cornejo, pero yo creo que estaba inscrita como de Rosales. Los dos lo vamos a buscar. El Ajá. DUI. El DUI. El DUI si no cambia, 0191 0191. 3942 guión 6. Vaya. Yo terminé 3 años, pero quiero saber si me lo van a validar o qué tengo que volver a estudiar, porque yo ya había estudiado las dos civiles, derecho romano, la constitución, Derecho constitucional, sí. no, derecho constitucional creo que no, pero sí la constitución, o sea, porque creo que había constitución 1 y 2, algo así. Mire, Sí. yo tengo por ahí el pensum, le voy a tomar foto y se lo voy a mandar con las Vaya. materias que había. También había llevado criminalística y había llevado ¿cómo se llama? O sea que cuando yo estudié, habían partido, ya no estaba criminalística unida con forense, sino que criminalística la llevé aparte. Perfecto. ¿Verdad? Hay que andarle rápido porque como están cambiando los pesos. Sí, no, yo ya sé que ya cambió, o sea, yo sé que para mí ya cambiaron los pensum porque estoy hablando de hace 18 años. Ah, pero como usted va a la misma universidad, puede que le afecte poco. En la misma, sí, en la UMA. Sí. Porque yo estaba en la Gaviria y me botaron primero 24 materias y La mía son hace 18 años, con eso, o sea, hace 18 años me tuve que salir porque justo fue porque nació mi hijo y ya no pude seguir. ajá. No, pero tiene que sacarla. No, sí, yo estoy. Sí.
Y más para lo que yo quiero ir a ayudar a mi gente, ahí me va a servir mucho. O Claro, sea, porque si yo quiero ser diputada, tengo que saber de leyes, sí, tiene que saber ¿verdad? de Porque ley. no voy a estar creando leyes sin saber de leyes. ¿Verdad? Ahí me lleva de asesor, ahí. Este, Claro que sí. mire, fíjense que en el 2.4, el último le pongo de una forma, de otra forma, y no lo pasé, no le di el pase porque le iba a preguntar si en el Ahorita lo 2.4. vamos a ver, ahorita lo vemos. 2.4. Era justo el que nos quedamos a medias Sí, ayer. sí. Good Oh, no, evening, good evening. hi, good evening. Hello, hello. Vaya, estoy en veremos si terminamos nosotros por nuestra cuenta o esperamos a los demás compañeritos. No lo hicimos ayer, ¿verdad? Este no lo No, hicimos. Ah, pues no. no, cuando lo hagamos entonces. Está bien. Exacto, sí, porque me dijeron que no, que hasta ahora. Porque yo lo que quería hacer, ¿verdad? Sí, Pero no, ya no. era, ya Si yo había, ya. quise adelantar yo, pero dije, voy a adelantar No, no, unas no, dos partes. es que está bueno, si es que Sí. supuestamente de eso se trata. Supuestamente, cuando ustedes vienen aquí conmigo, ya es solo a validar los datos, o sea, a verificar que todo lo que pusieron esté correcto. Entonces, yo lo que hago es como agarrar lo mismo de la plataforma y reforzarlo, ¿verdad? Algunas veces les pongo un poquito más de información de lo que dan ahí. Pero ahoritita no he tenido tiempo de ampliar. Y es que estoy con un trabajar. Bueno, hoy me dormí como a las 3 de la madrugada y a las 5 ya tengo que estar de pie de nuevo. Ay, Jesús. El sacrificio de los maestros, ¿verdad? Y tienen que evaluar, tienen que darle seguimiento. Y bueno, la cosa es esta. Que ayer nos mandaron un documento que querían que lo incorporáramos para hoy. Para hoy ya tiene que estar terminado. ¿Y cómo se llama este? Y eso no es nada. No nos permiten poner en orden lo que estamos trabajando en línea. O sea, a nuestros alumnos están todos desordenados. Y les digo yo, es más fácil trabajar todo en orden. No, Correcto, y no nos correcto. permiten ordenarlo. O sea, tiene que estar tal y cual está en ese desorden. Y bueno, y la información que nos lo mandan en un desorden diferente. O sea, desorden aquí y otro desorden allá. O sea, por lo menos fueran el mismo desorden, sería más fácil, porque uno solo fuera poniendo los datos y ya. Sí. ¿Verdad? Pero desordenado y más desordenado, o sea, horrible. Pero Entonces, eso quita tiempo. así es. Entonces, ya Sobre. hice todo lo que yo tenía que hacer, que yo conservo en orden. Vea, eso ya lo hice, pero el desorden que ellos me mandaron es lo que me está Es difícil. Mejor costando. crear de nuevo el documento. Pero, ¿y de qué me sirve? Si de todos modos, vaya, como le digo, si yo dijera, vaya, ellos me lo mandaron en desorden, yo lo puedo ordenar, pero me permitieran que donde lo tengo que vaciar, yo lo pudiera ordenar también, ya, orden con orden, pega. Pero desorden con más desorden, no pega. Así es, así Bueno, es. y me dieron tarde para lo de los diplomas de la semana pasada para mis alumnos. Y me dijeron que no los mandaran porque tenía un problema. Nos lo habían mandado como que era semana 3 y tenía que ser módulo 1 y 2. Y entonces nos lo habían mandado como que era módulo 3. Y entonces, pero yo dije, lo que está malo es el diploma en sí. O sea, los diplomas tienen que ser lo mismo, pues. O sea, quién ganó oro, quién ganó plata, quién ganó cobre.
tiene que ser lo mismo. Correcto. Entonces vine yo y solo di el listado sin enviar los diplomas. Y resulta que en el primer listado tenía 30 alumnos con diploma y en el segundo listado solo 14. Y cambiados. O sea, a la mayoría me le bajaron. O sea, digamos, tenían oro y plata o cobre. ¿Y cómo se llama? Solo hubo uno que tenía plata y subió para oro. Pero de ahí todos los demás que le bajaron de categoría y los otros que ni le dieron. Y entonces, y yo ya les había dicho que tenían diploma y a la hora de las horas ya no se los pude mandar. Miren, me dio una cólera. Y yo le dije a mi jefe, esto y esto y esto me ha pasado, y le dije. Y sinceramente, o sea, si lo que queremos con esos diplomas es motivar a los alumnos, ¿qué motivación les puedo dar si primero les digo que tienen y después siempre no? Y bueno, con el trabajal que tengo que hacer, porque ellos mismos me han dado las cosas desordenadas, y todavía vienen y me dicen, quiero que nos mande por un correo con copia para no sé quién, los detalles de qué fue lo que recibió la vez pasada, y qué fue lo que recibió ahora, y cuáles son los cambios que hicieron. Y dije yo, estar poniendo fulanito tal cosa, fulanito tal otra, y así. Dije yo, no, 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 no. Me fui a una página Excel, pegué los que me habían dado, que tenían, y según si era oro y todo, poniéndole el color, ¿verdad? Sí. Y entonces dejé un espacio de por medio y puse los otros aquí, pero venían en diferente orden. Entonces lo que hice fue ir pegando, pero los dejé un poquito más allá, ¿verdad? Fui a ir pegando, dejando solo un espacio de por medio, según el orden y según los colores también. O sea, según si era de oro o plata. Entonces, para que vieran, vaya. Este mismo alumno y a la par, cómo había quedado. Y los espacios en blanco de los que no tenían. Entonces, a los que no le a los que no, no aparece, le puse NA, o sea que en la segunda columna no aparecía y en la primera columna tenía. Y después les puse igual que habían tenido el mismo. Y bajó, que me le quitaron. O sea, que tenía oro y lo pasaron a plata. Y subió que aumentó. Eso fue lo que puse en la columna de en medio. Y entonces Me hizo un libro. les redacté como explicándoles, y puse lo que medio les redacté algo y después les pegué. O sea, copié y pegué y quedó cabal como que lo tenía yo aquí. Así que así se fue eso, para no estar perdiendo tanto tiempo. Dios guarde. Bueno. Gracias. Pero es que a mí, o sea, yo soy del tipo de personas que me gusta dar soluciones. O sea, veo el problema, pero doy soluciones. Y algunas veces busco hasta dos, tres soluciones. Sí, bien. Soy inquieta, soy de mente inquieta. En el chat del WhatsApp nos dicen de que el curso dura un mes, ¿verdad? O sea, El 4 de noviembre terminamos. ajá, okay, eso quería estar seguro yo. Es que terminamos el 4 de noviembre, y es viernes también, Okay. porque como el Día de Difuntos queda en medio. Ajá. ¿Verdad? Entonces, para reponer el Día de Difuntos, venimos el 4. El 4 de Okay. noviembre terminamos. Y O ahí sea se que el primer módulo, el primer, primero y segundo módulo se cubren en la primera semana. En la segunda semana, el tercer módulo y el examen intermedio. En la tercera semana, el cuarto módulo. Y en la quinta semana, el quinto módulo, en la cuarta semana, el quinto módulo y el examen final.
Bien. Esas son. O sea, un mes y ahí termina todo. Sí, está Y bien. pasan a preavanzado 2 Ajá. y después preavanzado 3. Okay. Y después van los avanzados 1, 2 y 3. Y yo Sí. les sugeriría que sacaran también el TOEFL. Okay, primero Les Dios, por sugeriría que sacaran también el TOEFL. Y cualquier duda o consulta, guarden mi teléfono. ¿Y cómo se llama? Porque yo también he dado cursos preparatorios para TOEFL. Entonces, si ustedes necesitan alguna ayuda ahí, yo les puedo colaborar. ese de en el chat está el suyo ahí también, ¿verdad? En el chat Sí, de WhatsApp. ahí estoy Ok. como Ruth Elizabeth Hernández. Ok. Es el único que van a ver más 527. Más Okay. 527. Perfecto. ¿No es 507? 527. Ah, Ah, sí, okay. perdón, 500. Sí, disculpe. Okay. 507. 507. No es que estoy tratando con gente de otros países aquí ahorita, estoy loca con eso. Que habemos tutores de Argentina, de Colombia, y a toda esa gente también le estoy ayudando. Mi hermano, mi hijo se ríe porque le digo, no solamente tengo 300 alumnos, sino que además soy tutora de tutores. Me ponen de ejemplo de que todas las cosas las he entregado en orden, entonces todos buscándome. Yo guardo. Bien, y la cosa es que vaya, terminamos el viernes la semana, ¿verdad? De clases. Y ya para el sábado yo ya había entregado toda mi papelería. Y habían otros que todavía ayer no lo habían entregado. Pero ya son desveladas de 9 a 3 de la mañana que se da. No, pero esa desvelada fue más que todo porque le digo que nos mandaron cosas tarde. Y la cosa es esta. Como vieron que la aguanté, ¿verdad? Y que fui la única que entregué a tiempo, me pusieron otra cohorte. Entonces, yo la otra semana termino con esta cohorte que estoy, pero empiezo también la otra, o sea, se me traslapan. Entonces voy a estar con cohorte, terminando cohorte 2 la otra semana y empezando cohorte 3. Entonces se me van a traslapar esa semana. Pero lo voy a hacer. Y me dice mi hijo, ¿y cuántos salvadoreños hay en el proyecto? Soy la única salvadoreña, pero estoy defendiendo mis colores. The best. Está como el astronauta, ¿verdad? Que lo escogió, el astronauta salvadoreño, que le escogieron entre 8.000. ¿No sabían ese dato? Lo escogieron entre 8.000, o sea que de 8.000 gentes que querían ir, lo escogieron a él. Entonces, Debe de ser un tipo especial. Y dice que yo soy amigo de la mamá de él. ¡wow! Sí. Me la saluda, dígale que es mi Sí. orgullo. Es bien sencilla la señora, bien sencilla. Vaya, Yo le entonces vamos ahorita con esto. Eran gerund phrases, ¿verdad? Entonces, sí. esto nos lo han mandado así como en cierto desorden y nosotros lo vamos a tener que poner en el orden según el gerund phrases. Now, Puedo opinar. very challenging. ¿Ah? Puedo decir cómo puedo. Okay, Puedo. Taking care of children must be very challenging. ahead. Vaya, tienen que asegurarse de que la primera letra sea mayúscula. Ajá. Y que le tienen, solo hayan puesto un espacio entre palabra y palabra, porque algunas veces a uno se le va dos espacios o algo así, si se le van dos espacios, ahí está mal, ¿no? Entonces, solo un espacio entre palabra y palabra, que Okay. todo esté bien, es good spelling, o sea,
esté bien el spelling. Ok. Y vamos con el otro. Someone else? ¿Alguien más? Me, teacher. Ok, go ahead, Zulma. Now working. I can see you. Uh-huh. Working? Working on a movie that sounds fascinating. Fascinating. Ok, Siria. Lleva ese en este caso, el sounds. Perdón, ah, sí, sounds, permítame. Ok, sounds fascinating. Ok, thank you. Movie set. Vale, vamos a revisar. Working on a movie set sounds fascinating, period. Ok. Now, number three, someone else? Me. Okay, after you, Nady, okay? Now, go ahead. Making a living as an artist could be pretty difficult. Okay, let's see. Making a living as an artist could be pretty difficult. Okay, now someone else? Working as an architect sounds interesting. Okie dokie, now let's send it. Quiero ver, yo creo que sí, pasamos con 10. Yes! Congratulations, you are very, very good students. Okay, ¿todos lo tienen igual? Yes, teacher. Yo puse el 4 y me sale malo el 4. Fíjese en lo que le digo. Algunas veces hacemos un espacio de más. Revisémoslo. Vaya, aquí dice, working, la W tiene que ser mayúscula. Working space as an architect. Architect. Sounds. No se le olvide la S. Y tiene que ser minúscula, ¿ok? Uh-huh. Interesting. Revise que interesting lo haya escrito bien. Y el period. El period tiene que estar justo después de la última palabra, sin espacio. Okay. ¿Lo tiene así? Sí, así lo tengo. Y todavía así le sale mal. Y me sale mal, fíjese. Tómele foto y enséñeme, lo quiero ver. O haga una cosa. Copie y pegue aquí en el chat. Copie y pegue en el chat. Vamos a verificar en qué se habrá equivocado. Y si no, yo le copio y pego de aquí y ella estuvo. Ok. También fíjese que no tenga un espacio al principio. Váyase al principio y retroceda. Porque si le dio un espacio al principio, también eso se lo toma como malo. Ok. Ahí se los mandé. Ahí, copy paste. ¿A todos los demás sí les quedó bien? Yes, teacher. Yes. Okay. Everybody. Acuérdense que aquí no se queda nadie. Yes, teacher.
Thank you, teacher. Okay. Now let's continue. En el PPT de ayer, había unas cositas que estaban como de completar. Lo vamos a completar ahora. Que me he estado quebrando la cabeza, que qué es lo que me puede, que puedo poner aquí en Jerun, que me complete el makes me laugh. Joking. Okay. O sea, hacer bromas, joking, makes me laugh. No, ¿verdad? ¿Qué podríamos poner en gerundio que les hiciera reírse? Porque joking es así como contar chistes. Hacer cosquillas, como se dice. Permítame. En eso estaba pensando yo también, pero tickle. Entonces sería tickling, ¿verdad? Vamos a ver. Este es el de traducciones. Y miren todos los idiomas que tiene. Es el Ukrainian, Russian, Swedish and Turkish. Ahí, al gusto del cliente. A ver, cosquillas. Cosquilleo. Realmente esto que hay arruinando, pues, se me reinició mis cuentas de ¿cómo se llama? De correo. Y tuve que estar usando el código de un solo uso a cada rato. Cooking, cosquilleo. Hey, entonces este sería, miren. Teacher, faltó la S. Ah, la S. Cosquilleo. Hoy sí, tingling, este, como noun. Es el gerundio como noun, tingling. Entonces vamos a ocupar ese. Ok. Tingling makes me laugh. Vaya, vamos pensando en otro. Gives me a headache. ¿Qué le podría causar un dolor de cabeza? Stressing, ¿verdad? Stressing. Les estoy mostrando el PPT, ¿sí, verdad? No. Ahora sí. Hoy sí. Yes. Hoy vaya. Sí. Entonces, ponemos stressing. Gives me a headache. O también stressing gives me a headache. O estar en el tráfico. Ah, pero eso cómo podría ser porque eso being es... Being in a traffic. Smoking. Being in a traffic jam. Traffic jam se llama eso. Traffic jam. Okay. No, pero es que para un gerund tiene que ser... Loading or noising. I don't know. Teacher, it could be watching TV gives me a headache. ¿Perdón? Watching TV. Ah, watching TV. Podría ser. Drinking. Ah, también, ¿verdad? Drinking gives me a headache. Ese sí, ¿verdad? Gracias a Dios yo no padezco de eso.
Yo me acuerdo cuando yo estaba creciendo y que mis compañeras ya empezaban a hacer fiestas y cosas así. Yo nunca bebí porque a mí no me gusta beber. Y entonces, y mis compañeras se ponían unas y bueno, terminaban haciendo de todo. Y lo más gracioso es que bueno, al siguiente día ellas todas que no aguantaban la goma, ¿verdad? Y yo tranquila, porque como yo no había bebido. Y entonces, y me dicen, tú que no bebes, que no sé qué. Y entonces que no te quieres divertir y que no frieguen, más divertida de la que me doy no me puedo dar y sin tener los efectos secundarios que ustedes tienen. Miren, le digo, ustedes hacen unas cosas cuando están bebidas, les digo, y al siguiente día solo yo no me acuerdo. Y ustedes pasando la gran goma, pasando la re mal, y yo acordándome de todo lo que ustedes han hecho. Les digo, así que no me digan que me voy a divertir más si bebo. Y me dicen que es para, ¿cómo se llama? Como para, que hay gente que bebe para, ¿cómo se llama? Como para soltarse, ¿verdad? No frieguen, le digo, me suelto más de lo que yo soy, le digo, termino bailando chulona, le digo, no, gracias, le digo. Yo soy suficientemente divertida sin necesidad de estar bebiendo. Vaya, drinking gives me a headache. Now, isn't polite. Speaking up. Speaking. Speaking up. Es como speaking loudly. También podría ser shooting, or yelling. ¿Verdad? Yep. Yeah, okay. Thanks. Speaking up. Isn't polite. Now, is popular in my country. Algo que sea popular en El Salvador. Las pupusas. Making pupusas o tamales. Eating pupusas. Mm-hmm. Is popular in my country. Okay. Yo decía que podría ser littering o también podría ser polluting. Smoking. Polluting. ¿Verdad? Polluting destroys the environment, porque hay diferentes tipos de pollution. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Yes. It's air pollution, sound pollution, visual pollution, water pollution, soil pollution, o sea, todo eso es pollution. Y el soil pollution muchas veces se da, por ejemplo, porque el soil pollution y el water pollution muchas veces se da también por que la gente ocupa pesticidas y también, ¿cómo se llama? Los fertilizantes químicos. Entonces, es una de las cosas que yo quiero llevar de propuestas a El Salvador. Que para qué estar gastando en comprar fertilizantes químicos si nosotros no hayamos que hacer con la basura. Y la basura que generamos en la cocina es la mayor parte. ¿Y cómo se llama? Y esa, si la enterramos en el suelo, hacemos lo que se llama composta. Y con la composta es el mejor fertilizante que existe. Es más, si a esa composta le ponemos, digamos, tubos con orificios y esa tubería la llevamos a algún lugar, estamos teniendo metano, ¿verdad? O sea, con la basura que no hayamos que hacer con ella, generamos metano, que es lo que la gente está necesitando en otros lugares, se lo podemos tener. Sin necesidad de ser un país petrolero, podemos generar metano. Sí, está de la basura, se puede,
se puede generar, correcto. Sí. Exacto, y es el mejor fertilizante, yo lo he comprobado aquí. Fíjense sí. Que en 4 meses, desde la semilla, en 4 meses ya me estaba produciendo un papayo. Y no vayan a creer que poquitas papayas, como 60 papayas en 4 meses. Y con puras hojas, lo había abonado con no, con todo lo que uno desperdicia de la cocina. Uh-huh. ¿Verdad? Las eggshells, peeling of all the vegetables, for example, the things from oranges, all that. And the seeds, o sea, las semillas las aparto y esas las siembro. Bueno, a mi hijo lo van a mandar a que sus horas sociales van a ser ir a sembrar árboles. Ya le tengo aquí el cultivo de un montón de árboles, de árboles de aguacate, árboles de papaya, de naranjo, de limón. Entonces, y yo le digo, y tenemos hasta para vender, si quieres venderles a $3 a tus compañeros. Y cada uno tiene que llevar 5 árboles, ¿verdad? Así que si se lo da $3 y son 5, son $15 por compañero, y hacemos algo. Pues sí, porque nadie fue previsor, ¿verdad? Entonces, si van a ir a vender eso, de seguro que van a tener que ir a comprar esos árboles a algún lugar, ¿verdad? Y yo ya los tengo ya aquí, ya sembrados. Not can be dangerous. ¿Qué podríamos poner ahí? Not. ¿Qué podría? Me ocurre uno, pero es muy largo. Not using helmet while going on a bike can be dangerous. Not wearing. Ah, okay. Helmet. Helmet, así sería, ¿verdad? No wearing helmet, yeah. Can be dangerous. While biking. While biking. Can be dangerous. Okay. Not wearing helmet while biking can be dangerous. Excellent. Ahora, a ver, nos vamos con el otro. Aquí había otro. I need a ride to the airport. I don't mind driving you. I don't mind driving you. Ayúdenme con nosotros. Dad, can I go outside and play? Have you finished the dishes? Doing the dishes. Yo le hubiera dicho, have you finished doing your homework? Pero está bien, doing the dishes. Okay. Se puede decir doing the dishes o watching the dishes. Okay. Se puede decir ambos. Now, why did Javier look so sad today? I think he really misses. ¿Qué es lo que alguien podría estar extrañando para? Misses her girlfriend. No, pero usando oyeron. Traveling. He misses traveling. He misses traveling. También podría ser hanging out, ¿verdad? O sea, salir a pasear con los amigos. Okay. Now you are a very good student. Ya se los había enviado ayer, pero se lo voy a volver a mandar hoy porque ya lo tenemos con esos complementos, ¿ok?
Porque ayer se los mandé sin completar. A ver, vamos a ir con el de la clase de hoy. ¿Estoy presentándoselos o no? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, okay. Now, comparisons with adjectives and nouns, class 4. Someone to read it, please. Me. Okay. Okay, go ahead. Zulma, lea. Okay. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Okay. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Sé que si nos educáramos todos, ¿verdad? Porque educación, honestamente, yo siento que la gente toma lo de la educación muy a la ligera. Porque educación no es solamente ir a aprender hechos, o sea, o cosas así, subjects, o sea, materias y cosas así, no. O sea, educación también es aprender valores. Educación también es tener modales. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay mucha gente que se la pica de que hay que estudió no sé cuánto en la universidad. Y honestamente yo he visto gente campesina que tiene más modales que ellos. ¿Verdad? Porque ser educado es también eso. O sea, lo clásico, ¿verdad? Cuando decimos... El fulanito pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por él. ¿Verdad? Entonces, no sé, eso se ve cuando una persona que uno se imagina que es educada porque va en un vehículo y tal vez va detrás y de repente tiene una lata de vida a la calle. Exacto. Uh-huh. Todo eso es educación. Entonces todo eso, si de veras queremos ser un pueblo educado, no, la educación no es solamente ir a una institución a sacar un cartón. Porque como les digo, por ejemplo, yo siento que mi abuelita era una persona educada y era analfabeta. ¿Verdad? Pero era una persona educada, o sea, era una persona que respetaba, que... Porque antes de veras había respeto, hoy yo siento que todo eso falta. Pero, ¿quiénes educaron a la generación de ahorita? ¿Verdad? ¿Por qué dejamos la educación solo para la escuela? El niño cuando llega a la escuela ya tiene formada su personalidad y su carácter a los 6 años. Entonces, esos 6 años, ¿dónde pasó? En la casa. Y en la casa, ¿quién lo deseducó? La familia. ¿Sí? Entonces, todo eso hay que ver. Ok. Y si tenemos educación, ¿verdad? En esa amplitud que les estoy diciendo, podemos... o sea, es mejor que cualquier amenaza por armas que se puede dar para cambiar el mundo. No es por nada, pero casi todos los países occidentales están en contra de Rusia. ¿Y a quién le está yendo peor? Y no estoy diciendo que lo que Rusia ha hecho esté mal. Esté bien, perdón. Pero una cosa sí es cierta. Todo el mundo dice que Rusia son the evil people. Pero honestamente, ¿y a Estados Unidos quién le ha impedido hacer todos los desastres que hace? Porque andan en todas las guerras está Estados Unidos metido. En todos los problemas, en todos los ponches. Y nadie le dice nada. ¿Verdad? Todo sí y amén.
Entonces, yo siento que, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, yo quiero que me respeten, yo también tengo que respetar. Mi derecho llega hasta donde comienza el del otro. Entonces, ¿por qué no respetarlo? Eso es educación también. Ok. Somebody to read the lesson objective, please. Me, teacher, Maritza. Okay, Maritza, go ahead. Lesson objective. Be the aim of this class, you will learn how to be to use adjective and comes to make a comparison. Ajá, permítame. Yo creo que aquí. How? No, yo creo que son nouns, pero ahí después se lo aquí están, adjectives and nouns. Okay, now, if you notice, this is a lawyer and the other one is a mechanic. Now, repeat, lawyer. 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 Mechanic. 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 Model. 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 Presenter. Presenter. Painter. Pharmacist. Photographer. Pilot. Pilot. Okay, now. Comparison structures. More than. More than. Less than. Worse than. Not as us. Estos comparison structures los ocupamos más que todo with adjectives, ¿verdad? Entonces, ponemos el adjetivo aquí en medio y entonces podemos decir más, whatever, than, ¿verdad? Más grande que. More big, no, pero en este caso no se dice, aquí estos se ocupan más que todo para adjetivos largos. Porque para adjetivos cortos, acordemos que ocupamos suffix. Entonces, digamos, para decir más grande que es bigger than. Bigger than, yeah. No ocupamos el more. Entonces, aquí en medio, lo que tenemos que poner son adjetivos largos. ¿Cuáles son los adjetivos largos? Por ejemplo, beautiful, more beautiful than. Wonderful, more wonderful. Delicious. Than. More delicious than, more expensive than. Entonces así, better than, worse than. Aquí ya no necesita poner adjetivo en medio, porque better than, mejor que, worse than, peor que. Aquí as, el adjetivo as, o sea, es cuando son iguales. ¿Verdad? Tan, as, hat, as. Por ejemplo, podría yo decir, Panama is as hot as Morazán. ¿Verdad? Dicen que Morazán es caliente. Según yo recuerdo, sí. Morazán es donde está, La Unión. La Unión es donde está el puerto que comenzaron hace como... Tecutuco. No, un puerto que comenzaron, que lo tienen, lo comenzaron hace años, lo terminaron hace años y lo dejaron perderse. Y ahorita lo están queriendo rescatar. ¿Cómo se llama? El de Cutuco, puerto de Cutuco. El puerto de la Unión. Puerto de la Unión, ajá. No, el de Cutuco aquí es otro. Llama Puerto de Cutuco, se llama el Puerto de la Unión. Ah, ok. Entonces el Puerto de Cutuco.
Entonces, por cierto, hasta un hotel hicieron los POM ahí. Estoy seguro que hicieron un hotel porque mi hermano me llevó ahí, porque mi hermano trabajaba con inversión de roble. Entonces le daban cierto descuento por ser ingeniero de roble. Entonces nosotros fuimos a ver cuando estaba terminando. Está funcionando ese hotel, está bien bonito. Ajá. Sí, yo creo que habían perdido la inversión bastante porque como ellos lo hicieron el hotel pensando en que iba a ser funcional el puerto, ¿verdad? Y en eso lo dejaron perderse, entonces habían perdido ahí. Ok, less than, menos que, aquí more y aquí less, ¿verdad? Less beautiful than, less wonderful than, less expensive. Expensive than, ok. Y el not as, ¿verdad? Que es no tan como, ¿verdad? Eso significa eso. Bien, vamos con el siguiente. Entonces, related adjectives. Stressful, fantastic, fascinating, difficult, easy, interesting, dangerous. Now repeat after me. Stressful. 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 No, no stressful. 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 Tienen que sacar la S al principio. Stressful. 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 Fantastic. 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 Fascinating. Fascinating. Or fascinating. Difficult. Difficult. Easy. Easy. Interesting. Interesting. Dangerous. Dangerous. Word related nouns. Ours. 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 Education. Ours. Education. Work. 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 Now. Aquí vamos a hacer el comparison structure. Entonces dice, lawyer versus mechanic, la primera que teníamos, ¿verdad? La primera foto. Entonces decíamos, working as a lawyer is more stressful than working as a mechanic. Now repeat, working as a lawyer. Working as a lawyer. As a lawyer. Is more stressful than working as mechanic. Working as mechanic. Pero si se fijan aquí, va unido lo que acabamos de ver, que es gerund phrases, ¿verdad? Con comparison structures. Entonces, este working as a lawyer está como noun, ¿verdad? El gerund. Entonces, working as a lawyer is more stressful than working as a mechanic. Entonces, en el otro, es al revés. Ponemos primero el mechanic y por último lawyer. Y decimos less stressful than. O sea que la de arriba y la de abajo, a pesar de que uno dice more y el otro dice less, como cambiamos los sujetos, significa lo mismo. ¿Sí? O sea, el lawyer lo pusimos aquí al principio y aquí lo ponemos al final. Entonces, cuando estamos comparando, estamos diciendo lo mismo en forma contraria. ¿Ok? Now, repeat. Working as a mechanic. Working as a mechanic. Working as a mechanic. Is less stressful than working as a lawyer. Less stressful than working as a lawyer. Okay, now the other one. Comparisons. Comparison. Working as a lawyer is as interesting as working as a mechanic.
Working as a lawyer is as interesting as working as a mechanic. Excelente. Entonces aquí, si se fijan, dice as. Entonces, tan interesante como, eso significa, así se traduce, tan interesante como. Entonces, trabajar como abogado es tan interesante como trabajar como mecánico. ¿Verdad? ¿Alguna duda o consulta? La comparison aquí es esta de aquí en medio. O sea, no es esta con esta. No es esta con esta. Por eso se los puse en otro color, para que no nos perdamos. Porque si se fijan, en esta oración hay cuatro as. Pero el que está haciendo la comparación es esta as con esta y este adjetivo en medio. ¿Verdad? Is as interesting as, es tan interesante como trabajar como mecánico. ¿Okay? ¿Duda o consulta? No, teacher. ¿No? Ok. Entonces, ahí el like, working like a lawyer is as interesting as working like a mechanic. Sí, podría ser like. O podrían poner solo working. Sí, like. Sería el un poquito mejorcito. Pero haciendo esa diferenciación, creo que no se pierde. Trabajar como un abogado es tan interesante como trabajar como un mecánico. ¿Verdad? Now, in the discussion forum, acuérdense que el discussion forum va en la parte de abajo y ya les expliqué cómo es que se hace. Compare the following professions using adjectives and nouns. Entonces tenemos nurse versus doctor, architect versus civil engineer, accountant versus lawyer, and what's the last one? Actor versus musician. ¿Ya hicieron ustedes eso? No. ¿No? Y yep. lo quisieran no, hacer yep. así verbalmente ahorita. Sí. Ajá. A ver, vamos. Nurse versus doctor. ¿Qué podrían hacer para compararlo? Acuérdense que puede ser more than or less than, o puede ser as, o puede ser better or worse. Dan. Nurse of working as a nurse is as stressful working as a doctor. Okay, as stressful as, le faltó un as ahí. As stressful as working as a doctor. Okay, excellent. Now, another one. Working as a nurse, mm-hmm. it's more than important as a doctor. Is more important or as important as?
as important as. Excellent. Okay. Working as a nurse is as important as working as a doctor. Okay. What about accountant and lawyer? What comparisons can you make? Okay, well, working as an accountant is as important as a lawyer. Working as an accountant is as important as working as a lawyer. Mm-hmm. Okay. Y muchos accountants necesitan de abogados cuando la riegan. Okay. Now. Son igual de importante las dos. Sí, sí. Lo que pasa es esto, bueno, yo he dado English for accountants, o sea, inglés para contadores. Y dando esa materia me di cuenta del decálogo que supuestamente tiene que seguir un contador. O sea que supuestamente un contador, aunque trabaje para una compañía, no debería de hacer cosas en contra de, digamos, la recolección de impuestos para el Estado. O sea que un contador, aunque trabaje personalmente para una compañía, su ética profesional debería de impedirle falsear los estados de cuenta para hacer que no se paguen impuestos y cosas así. O sea, es bien delicado porque cuando ellos hacen algo, vaya, por ejemplo, yo como profesora, si no cumplo mi ética de digamos, de tratar a todos los estudiantes por igual, porque esa debería de ser una ética, tratar a todos los alumnos por igual. Si yo no hago eso, igual no me pueden mandar preso. Porque es cierto, estoy faltando a mi ética, pero no es algo que dañe al Estado. ¿Verdad? En cambio, cuando los contadores faltan a su ética, están dañando también al Estado. Entonces se toma como un crimen en contra del Estado. Richard, ¿pero eso es un ideal o...? No, está en el decálogo de la ética. O sea, claro, acuérdese que las leyes están para romperse, ¿verdad? Sí, pero pasa de que, por si ejemplo, la gente siguiera las leyes como deben de ser, o los códigos de ética como deben de ser, sería otro mundo. No, por eso le digo, pero ese es el ideal, porque yo sé que las empresas hacen todo lo posible por no pagar los impuestos. O sea, no pagarlos como tiene que pagarlos, vea. Exacto. Pero la idea para, es... Y para eso está nuestro querido ministro de Hacienda. Ese señor sí que no se la deja pasar. Ojalá que así como descubre a X evasor, así lo obligue a pagar lo que debe al Estado. Bueno, ¿y por qué cree que hace los jueves de evasores? ¿Por qué cree que El Salvador está mejorando y casi no tenemos ahorita mucho o sea, estamos pagando hasta adelantada la deuda? Porque él está logrando recaudar todo lo que antes la gente no pagaba. Por eso es que él dice, no hay necesidad, por eso que el presidente también dice, no hay necesidad de poner nuevos impuestos, basta que los impuestos que están los paguen como debe de ser.
Y lo más chistoso es que la gente millonaria es la que evade más. La gente pobre termina pagando más impuestos. Porque usted hasta una Coca-Cola que compra le está pagando impuestos. Y esta gente millonaria hasta eso se quitan el IVA. Hasta las Coca-Colas que se beben. Bueno, es más, yo, si es que llego, porque yo quiero ser diputada, quiero arreglar eso, porque cuando yo recibí un diplomado que es de contadores, contabilidad para no contadores. O sea, como yo no era contadora, pero recibí para que no me la jueguen, ¿verdad? Porque estaba yo llevando un negocio. Y entonces llevé ese diplomado, me sirvió mucho. Y entonces me di cuenta que en las planillas de cualquier compañía, no importando cuánto gane, digamos usted puede ganar $1,000, $2,000, $3,000, $5,000, el cómo se llama, lo que le cobran de seguro tiene lo que le llaman un techo. Entonces no le pueden cobrar más de eso. ¿Y adivinen de cuánto es el techo? El salario mínimo. Entonces es justo que todos paguen el impuesto paguen lo del seguro social como que ganan el mínimo cuando ganan muchísimo más. Por eso es que nunca avanzamos, por eso es que nunca hay medicina. Fíjense que si la gente pagara de veras el seguro, por lo menos con un techo un poco más arriba de lo que han dejado, o sea, según lo que gane, porque vaya, por ejemplo, gente que gana 600, 700, 800, que le cobren de acuerdo a lo que gane y que pongan el techo un poquito más arriba. Vaya, no quieren que le cobren por 3,000, aunque sería, si gana 3,000, ¿por qué no pagar lo que debe de pagar según lo que gana? Para mí así debería de ser. ¿Qué podríamos hacer con ese sobrante de dinero? Porque habría sobrante. Podríamos empezar a ver que las pensiones sean mejores. Podríamos empezar a ver que la gente que nunca estuvo en el sistema normal de trabajo pudiera tener algo de pensión, o sea, de parte del Estado. Es más, podríamos mejorar todos los hospitales, no solamente el seguro, todos los hospitales nacionales. O sea, dígame. Lo que pasa es que ahí hay ciertos principios de fondo, ¿verdad? Y si a todos se les tasara por un porcentaje, obviamente el que gana más tiene que pagar más. Pero hay un margen que queda para que esa persona que gana más aporta a la salud pública porque le descuentan, pero él no hace uso de ese servicio. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo pago el seguro, pero yo no hago uso del servicio médico. Yo hago uso de un servicio médico privado. Ajá, pero vaya, ¿verdad? Ahora entonces, le voy lo que yo aporto al seguro social, eso queda para que sirva para otros. Por eso, pero espéreme que no le he terminado la idea. Lo que yo aporto, cuando voy a un médico particular, estoy ayudando a que esa secretaria, que esa ordenanza, a que esa persona, que ese motorista que trabaja en esa institución privada, también tenga un trabajo. Entonces siempre hay una labor social y una compensación social, ¿verdad? Las empresas privadas siempre serán necesarias en todo sistema económico y social. Porque un Estado no puede garantizar todo, ni ser empleador. O sea, no le puede dar empleo a todas las personas. Es necesario que el empresario privado genere, produzca ahora, y haga producir. Ahora le quiero hacer esta consulta. Ver, ¿usted sabe cómo trabajan en Canadá?
En Canadá nadie paga doctor privado. Todo es dado por el Estado. Ajá. ¿Y quién lo paga? La misma gente. O sea, todos pagan. Por eso, pero vaya. O sea, sí, sí, pero si usted tuviera un mejor sistema de salud nacional, ¿iría a gastar a lo privado? No, por supuesto que no. Pero por eso pagamos impuestos, por eso pagamos IVA, por eso pagamos renta, ¿verdad? Por impuesto de fobial. Pues ¿para sí, qué? Pero para que el Estado devuelva ese servicio. ¿Cuántos déficits tenemos a nivel de salud? O teníamos, porque ahora ya está mejorando bastante. Pero para mí, pues, que el techo es demasiado bajo. Sí, lo que pasa es que si piensa así, tendría que pensar en un impuesto para educación también, ¿verdad? Entonces, o sea, hay que pagar un impuesto para la educación. Hay que pagar un impuesto. Por eso, pero, ¿y no podría salir de ahí mismo? O sea, ¿de dónde? De la salud. Es que ese es el error, el cobrar un impuesto por algo para no generar el servicio, no reinvertirlo en el servicio que se está, para el cual se está cobrando. Porque ¿cuál es el dolor de cabeza? La gente paga un servicio de salud que no recibe, ¿verdad? O sea, no lo recibe de calidad. Entonces, sí, me van a cobrar más de salud, pero que me garanticen una buena salud, ¿verdad? Y entonces, lo mismo es en el tema educación, ¿verdad? Si yo estaría, no que hubieran impuestos específicos, pero sí que le aumenten al IVA, ok, de acuerdo, si le van a aumentar al IVA, porque ese es un impuesto global, ¿verdad? Que puede servir para financiar educación, para financiar salud, para financiar otros servicios que el Estado brinda, pero que los brinde de calidad en Europa. No, pero para mí, vaya, por ejemplo, ya, como dicen, ¿para qué le vamos a aumentar al IVA y todo eso? Si ya las cosas como están, la gente, toda la gente no lo está pagando como debe ser. Mejor los que evaden que paguen y estamos bien. No, claro, no, eso sí. Eso tiene que ser, el Estado tiene que ser fuerte en controlar la evasión, ¿verdad? En controlar que todos paguen los impuestos como tienen que pagarse. Eso sí tiene que ser la mano dura en aplicar las leyes. Vaya, pero yo digo, dinero, vaya, que el techo no fuera tan bajo. O sea, por ejemplo, que el techo sea, qué sé yo, 700. Entonces, sí. O sea, si usted gana menos de 700, de acuerdo a su porcentaje, pero que el porcentaje se lo saquen de acuerdo a 700 y no de acuerdo a 350. Teacher, de hecho ahora el techo es $1,000 para el seguro. Ah, vaya, entonces me hicieron caso porque eso lo puse yo en ¿cómo se llama? En el plan Cuscatlán. Yo puse en el plan Cuscatlán que yo sentía que el techo del seguro social estaba muy bajo. Hay muchas cosas que me han hecho caso de los que puse en el plan, pero no me han hecho caso con el de la basura. Tengo que ir a luchar porque me hagan caso con el de la basura. Las multas de la basura ya van de $50 a, me parece, 500. No, pero eso es multa. Yo estoy hablando de utilizar la basura para algo provechoso, no para algo que no hayamos que hacer con ellos. O sea, ¿qué es lo que más generamos? Algo que se puede ocupar como fertilizante. ¿Para qué estar gastando en fertilizantes químicos que arruinan tanto el suelo como el agua cuando podríamos estar ocupando algo que no hayamos que hacer con eso como fertilizante? Sí, pero yo creo que se tendría que hacer todo un proceso mucho más largo que solamente implementarlo, porque podríamos generar hongos y pues moho o cualquier patógeno dañino, si la persona no está capacitada, pues no lo va a saber controlar. Lo que pasa es que, vaya, por ejemplo, en Canadá pasan recogiendo cierto día lo que es solo para fertilizantes. Sí, correcto, pero acá todavía hay zonas donde la basura a veces no pasa. Por eso, mucho menos, pero vaya, la separan. Sí. Si la basura no pasa, yo puedo hacer mi propia composta. Por ejemplo, yo aquí decidí hacer mis compostas y me está yendo bien con mis cultivos. Uh-huh. Entonces yo, digamos, de 3 bolsas, hoy solo doy 1 para basura. Las otras 2 las ocupo en mi compostaje. Estoy generando menos basura.
¿verdad? Hola. Entonces, pero todo eso es como se llama, es como autogestión, pero todo es, o sea, queremos mejorar, tenemos que empezar desde algún, en algún momento, ¿verdad? Tenemos que empezar en algún momento. Bueno, corazones preciosos. Quería decir algo sobre este tema que me apasiona a mí, es el manejo de desechos sólidos. Ajá. Dice que yo mismo sentir, porque me interesó tanto que me puse a estudiar un diplomado en manejo de desechos sólidos de una universidad española. Ajá. Y pagué para sacar ese diplomado un mes. ¡Wow! Y aprendí un montón. Y... Pues mire, yo no lo estudié, pero lo estoy implementando. Sí, pero eso es un... Es que lo que pasa es que son toneladas de toneladas. Imagínate que San Salvador le entra al embalse del Cerrón Grande. Toneladas de toneladas de heces fecales y ese heces fecales va pura, así se lo comen todos los peces. Esa es otra cosa que también quiero implementar en El Salvador. Aquí en Panamá no se construye ni un centro comercial, ni un hotel, ni un urbanización, si no tiene su planta de tratamiento de aguas residuales. Aquí, la urbanización, para darle permiso a que haga esa urbanización, tiene que hacer primero su planta de tratamiento de aguas residuales. Si no, no le aceptan el proyecto. Entonces, ahí en El Salvador, ¿por qué no exigen eso? O sea, si nosotros hiciéramos plantas de tratamiento de aguas residuales, antes de tirar esa agua al medio ambiente, ya no tendríamos ese acelguate así como está. Sería un río bonito. Así es. ¿Verdad? Y aquí en Panamá así es. O sea, les digo porque mi hermano trabaja en una... mi hermano tiene una compañía de eso, de planta de tratamiento de aguas residuales. Y entonces, y él como que lo subcontratan. O sea que alguien quiere hacer una urbanización, lo subcontrata a él para que le vaya a poner la planta. Porque si no, no les aceptan el proyecto. Interesante eso. ¿Verdad? Bueno, se me cuidan. Nos vemos el lunes. Pasen un bonito fin de semana. Yo me voy a estar acordando de ustedes y trabajando como loca. Bueno, pues descansen todos. Mucho gusto, compañero. Se cuidan. Y miren qué bonito fue tertuliar con ustedes. Lástima que hay unos ahí que no hablan. Deberíamos de comentar todos. Cuídense, se portan bien. Bueno, bye. 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 Si se portan mal, cuenten. No drinking. Trink, te dije en alemán, trink. Sí. Mejor disfruten de todo lo que andan haciendo los que andan bebiendo, como hacía yo. Bye, bye. Está comenzando a llover aquí, teacher. Está comenzando a llover. Vaya, ojalá que no llueva mucho. Ya llovió demasiado. Cuídense. Buenas noches. Pase feliz fin de semana. Que Dios la guarde. Gracias igualmente.